Dios les bendiga, bienvenidos nuevamente a los talleres de BZ en casa. De verdad que felicidad volver y retomar este tiempo. En el día de hoy quiero que empecemos este tiempo con toda nuestra mejor disposición para poder entregarle nuestra mejor alabanza a Dios. Y para eso, pues los quiero invitar a que se queden, que se conecten, que comenten todo lo que Dios les vaya diciendo durante el taller. Así que quédense y disfrutemos juntos esta canción. O sea, dice worship. Cada mañana cuando veo el sol salir, siento en calma de saber que estás ahí. Ni los temores ni los miedos Bye.
Hola, ¿qué tal, amigos? Quiero primeramente pues desearte un feliz año, que este año puedas ver la manifestación de Dios en tu vida. Es un placer para mí poder darte el primer mensaje de este año, el cual queremos que sea de bendición para tu vida. Sé que de pronto el año pasado fue un año bastante complicado, para todos lo fue, pero tenemos la certeza de que Dios hará cosas nuevas y que Dios será fiel a lo que nos prometió algún día. Y bueno, llegando un poco a la introducción sobre este tema, hemos estado pensando mucho en ustedes, pensando en qué temáticas vamos a tocar este año. Queremos hacer algo muy didáctico. De pronto no vamos a tener esos servicios presenciales, pues ahora todavía no, pero vamos a tratar de que todo este tiempo que tengamos desde acá, desde nuestras casas y llegando a tu casa, sea de la forma más dinámica, que te lo disfrutes, que sea primeramente Dios hablando a tu vida. Y bueno, el tema de hoy y el primer tema que para mí pues es un orgullo y de verdad me siento muy feliz por haber sido la persona elegida para hablarte hoy. Quiero hablar sobre, bueno, el nombre del mes, que nos habla de Soy Leyenda. No sé si de pronto has visto la película, una película ya bastante de unos años, no sé si en 2010 o de pronto antes, una película que hablaba sobre un señor que después de un virus la gente se vuelve zombie, la gente se comienza a morir, y este señor queda solo viviendo con su perrita. Y pues en la película nos muestra cómo es su vida y cómo trasciende pues su vida en ese contexto de la película. Y pues la película se llama Soy Leyenda porque este señor es de los pocos sobrevivientes, y así de pronto somos nosotros también considerados los sobrevivientes a pues toda esta pandemia, todo este virus que nos atacó el año pasado, que ha dejado millones de muertos, y que gracias a Dios estamos con salud, estamos con vida y estamos con nuestras familias. Entonces, principalmente esa es la temática de este mes. Y principalmente también hoy te quiero hablar sobre un análisis que podemos hacer del año. Siempre me gusta cuando finaliza y comienza un año mirar cómo fue el año, qué cosas positivas me dejó, qué cosas de pronto negativas que dejé, que gané, un análisis de cómo fue mi año, porque me gusta siempre, basado en mi año que ya pasó, concentrarme y ya pues partir una ruta a lo que viene en este año. Y era una pregunta que yo me hacía y decía, bueno, ¿cómo comencé el año pasado y cómo comienzo este año? Una persona madura, una persona de pronto con miedos superados, ¿cierto? O de pronto todo lo contrario, tengo ahora más miedo, tengo más dudas porque no sé qué viene, no sé qué va a pasar. Y es normal, hay un cierto sentimiento de incertidumbre, no sabemos qué va a pasar. Pero algo sí tenemos claro es que Dios está de nuestro lado. Y bueno, siguiendo con lo que te quería comentar, quiero hablarte hoy de las cosas que hemos ganado y de las cosas que hemos perdido en este año que pasó. Y es que el año pudo haber sido negativo, muchas personas murieron, muchas personas se quedaron sin empleo, muchas personas se volvieron de pronto pobres o más pobres de lo que eran. Y podemos decir que fue un año muy malo, que no nos dejó nada bueno, pero sé que podemos sacar algo positivo. Sé que en ese tiempo donde estuvimos en nuestra casa, que estuvimos con nuestra familia, algo positivo tuvimos que haber sacado. Por lo menos yo, en mi intimidad, en mi tiempo donde estaba solo, comencé a analizarme, a analizar mi vida, las cosas que había pasado, cómo estaba pensando, qué cosas debía cambiar, qué cosas de pronto no estaban bien, y estaba de pronto siendo muy rígido conmigo mismo, muy rígido con mi vida cristiana, y eran cosas que me estaban alejando de Dios. De pronto era un poco religioso o era un poco cuadriculado en muchas cosas, y comencé a pensar en eso, comencé a pensar en realmente esto me ayuda en mi relación con Dios,
Y fueron de las cosas que gané. Me conocí a mí mismo, conocí mis proyectos, mis sueños, de pronto cosas que yo había dejado de pensar, o de pronto sueños que había considerado muertos. Dios los comenzó a revivir, comenzó a mostrarme una ruta, cosas nuevas, emprendí cosas nuevas. Y fue un tiempo de realmente retroalimentar y analizar mi vida, qué estaba haciendo. Maduré mucho en cuanto a la toma de decisiones, dejé de ser un poco emocional a la hora de tomar decisiones y realmente pensar a futuro, pensar a conciencia. Fue un tiempo donde trabajé bastante porque pues en mi trabajo lo hacía virtualmente y de pronto uno en casa trabaja más que en la oficina. Entonces fue un tiempo donde dediqué mucho tiempo a mi familia, compartí mucho más con ellos. Obviamente perdí mi cotidianidad, mi libertad, porque ya no podía salir a los lugares donde salía, ya estaba pues obligado a estar en mi casa. Y me di cuenta que uno como que, yo por lo menos a mí no me incomoda estar en mi casa, pero sí me incomoda estar obligado a estar en mi casa. O sea, yo voluntariamente puedo estar en mi casa el tiempo que yo quiera, pero si ya es algo que me obliga a estar en mi casa, no me gusta. Y tuve tiempos donde quería salir, o sea, salir a la calle, o sea, tomar aire, hacer ejercicio, muchas cosas que no podía hacer, realmente me hicieron falta. Y cuando, bueno, todo esto supuestamente ya nos daban más tiempo, podíamos salir, podíamos de pronto hacer ejercicio. No saben cuánto lo disfruté, salir a la calle, respirar aire con tapabocas, pero no importa, era diferente estar en mi casa, hacer ejercicio. De pronto, si me vi con algún amigo, lo disfruté mucho, porque fueron meses donde no pude compartir o sentir eso. Entonces, siento que este tiempo, donde tuvimos carencia de muchas cosas, por lo menos a mí me hizo valorar eso que de pronto lo cotidiano que tú no te das cuenta de lo que Dios te regala, de los beneficios que tenemos, de poder salir a un restaurante, escoger nuestra comida, compartir con un amigo que no veíamos, ¿cierto? Es muy especial porque comenzamos a valorar esas pequeñas cosas que Dios nos regala. Entonces, siento que más de lo que perdí, también gané muchas cosas. Entonces, conocí mucha gente que me aportaron a mi vida, personas que sin de pronto yo esperar, llegaron y cambiaron muchas cosas en mi vida, mis pensamientos. Entonces, muchos de ustedes de pronto decían, no, perdí un amigo, o perdí de pronto esa amistad de muchos años, o perdí de pronto esos amigos que consideraba amigos. ¿Sabes? Eso es un proceso y creo que Dios lo permite para que nosotros realmente escojamos bien nuestras amistades y Él nos quite de pronto esas personas que son de mala influencia para nuestra vida. Otras personas decían, gané tiempo con mis padres, compartí con mis padres, me volví más maduro, gané sabiduría, tiempo con Dios. Perdí el miedo a lograr mis sueños, eso es importantísimo. Sabes, el nosotros reconocer qué podemos hacer, qué podemos lograr, es importante porque eso es lo que a ti te va a dar la fuerza de decir, voy a lograrlo, lo voy a intentar, Dios está de mi lado y lo voy a cumplir o lo voy a lograr. Otras personas pues dijeron, no, perdí mi trabajo, ¿cierto? De pronto las clases virtuales, siento que no aprendí, siento que no avancé. Bueno, eso es un proceso también que pues estábamos obligados prácticamente a pasar. Y sé que este año va a ser totalmente diferente. Entonces, te quiero compartir una porción de la palabra que nos habla Pablo. Y para hacerte un pequeño resumen de la vida de Pablo, si de pronto no conoces de Pablo. Pablo era una persona que perseguía a los cristianos, que tenía un cargo a nivel militar muy alto en el imperio, y que pues era una persona que tenía muchos beneficios, una persona que aparentemente lo tenía todo, hablando
de una posición social, de bienes económicos. Entonces era una persona que nosotros a nivel sociedad decimos, no, esa persona lo tiene todo. Pero le faltaba algo muy importante, que era tener a Cristo en su corazón. Es más, él perseguía a los cristianos y los mataba. Pero en algún momento Dios llegó a su vida y la cambió completamente. Y Pablo, de pasar a una persona que tenía bienes económicos, que tenía una posición social importante, pasó a no tener nada. Pero tenía lo más importante, tenía a Cristo en su corazón. Y él hablaba de esas pérdidas que la gente de pronto veía, oye, perdiste esto, valió la pena. Y de pronto nosotros nos sentimos así, y perdimos muchas cosas el año pasado, pero vamos a ver qué ganamos. Y mira lo que dice Pablo, dice, y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Es decir, hey, todo eso que yo perdí no me interesa, lo considero basura. Porque ahora lo que gané con Cristo, la relación que tengo ahora, para mí lo es todo. Y eso es algo que nosotros tenemos que tener presentes. No sé en qué momento de tu vida estás, qué perdiste, qué ganaste, si te sientes triste, si perdiste un familiar, si de pronto en tu casa alguno de tus padres perdió un trabajo y las cosas se complicaron. ¿Sabes? Esas cosas materiales, esas cosas que de pronto nos llenaban, o aún más esas personas que para nosotros eran importantes. ¿Sabes? Llega un punto donde nosotros decimos, bueno, perdí esto, pero Cristo está en mi corazón. Y cuando yo tengo a Cristo en mi corazón, todas esas cosas materiales, aún las personas, pasan a un lado. Y es triste, y no te estoy diciendo ahora que no debes llorar, que no debes pasar un proceso de pérdida, de un proceso de dolor, porque es normal. Pero no te debes quedar ahí, no te debes quedar en el lugar de la tristeza, no te quedes en el lugar donde murió algo. Está en ese lugar el tiempo que consideres necesario para sanar, pero muévete, y muévete a los brazos de Jesús, porque con Él podemos lograr nuestros sueños, porque Él es el único que puede secar nuestras lágrimas. ¿Sabes? Pídele al Espíritu Santo que te consuele si te sientes triste, si te sientes solo, sola. Pídele que Él sea tu compañía cada noche cuando de pronto sientas la carencia de una persona que ya no te habla, o de unos amigos que ya no te hablan. Pídele a Él que sea llenando ese vacío y que sea colocando personas que Él considere y que sean personas temerosas de Dios, que te llenen de buenos consejos, que sean buenas compañías y que sobre todo te ayuden a caminar con el Señor. Entonces hoy quiero que hagas ese análisis, si no lo has hecho, qué perdiste, qué ganaste, y sobre todo que ganes amistad con Cristo, que ganes su favor en tu vida. Eso espero que lo conozcas y que camines junto a Él en este año que viene. Y antes de terminar este mensaje, quiero orar por ti. Ahí donde estás, cierra tus ojos y yo le pido hoy al Señor que llena tu vida. Señor Padre, no conozco el nombre de la persona que me está escuchando, Señor, pero tú sí lo conoces, Señor. No conozco sus sueños, no conozco lo que ganó, lo que perdió, pero tú sí lo conoces, Señor. Te pido de que toques su vida, Señor. Toma su familia, Padre, bendícelos ahí en el lugar donde está, Señor. Si están pasando por una dificultad, Señor, que seas tú, Padre, dándoles la solución, Señor. Muéstrales el camino, Señor, para salir de eso, Señor. Padre, si tuvieron alguna pérdida de un familiar, Señor, consuela ese corazón, Señor. Señor, Padre, que ellos vean en ti a un Dios consolador, Señor, a un Dios que está pendiente de toda su vida, de sus detalles, de cada necesidad, Señor. Hoy, Padre, nos declaramos, Señor, hijos tuyos, Señor. Nos declaramos, Padre, dependientes 100% de ti, Señor. Padre, si el año pasado caminamos con dudas, con incertidumbres, porque eran con nuestras fuerzas, Señor, hoy te damos esas cargas, dejamos esas cargas delante de ti, Señor. Tú hoy nos guías y nos muestras el camino, Señor. Hoy descansamos en ti, Señor, que este año tú darás el camino, tú darás la guía, Padre, y que saldremos victoriosos, y en diciembre daremos testimonio de todo lo que tú harás en nuestra vida, Padre. Te damos gracias porque sabemos que será así, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Te bendigo.
Quiero que me acompañes a leer una historia en la Biblia. Se encuentra en Lucas 21. Dice: Jesús estaba en el templo y vio cómo algunos ricos ponían dinero en las cajas de las ofrendas. También vio a una viuda que echó 2 moneditas de muy poco valor. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Les aseguro que esta viuda pobre dio más que todos los ricos, porque todos ellos dieron de los que les sobraba. Pero ella, que es tan pobre, dio todo lo que tenía para vivir. Qué bonito es poder leer y poder ver cómo Jesús nos hace enfocarnos en un principio que está muy claro aquí, y es el principio de dar. Dar es mucho más que regalar dinero a la ofrenda, que regalías y que poder tú ofrendar altas sumas de dinero. Aquí lo que Jesús nos está hablando es tener esa costumbre, sin perder el valor, claro está, de poder darle a Él, de poder sacar un porcentaje y agradecerle por esas bendiciones en las cuales Él ha sobreabundado en nuestras vidas. Además, es un mandato que también nos dicen en ese mismo libro de Lucas. Dice: Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida que medís os volverán a medir. No creas que por, estamos de vacaciones, no tengo merienda, no puedo dar. Recuerda que no es la suma. Es poder agradecerle a Dios, poder tener ese principio de dar, que es full vida. Teniendo eso presente, la Iglesia Centro Bíblico ha puesto a disposición distintos canales por los cuales puedes realizar tus diezmos y tus ofrendas. Puedes dirigirte a cbint.org en la sección de donaciones y poder realizar por cualquier tipo de banco y por cualquier otro medio una donación para el reino que podrá expandir. Entonces, ¿cómo están? Es un placer que nos hayan acompañado el día de hoy. Y bueno, paso por aquí a recordarles que nuestro nuevo horario es los sábados a las 4 de la tarde. Entonces, para que estén súper pendientes, que nos vamos a estar viendo en este nuevo horario los sábados a las 4 de la tarde. Les recuerdo que estamos súper pegados a nuestras redes, estamos colocando muchísimo contenido en la cual nos gustaría que ustedes hagan parte y que por favor respondan todas esas inquietudes y todas esas preguntas que les estamos dejando por ahí, porque queremos poderlas resolver durante nuestros talleres. Y bueno, ya saben que nuestras redes sociales son bz-cbint en Instagram y también nos pueden encontrar en Facebook. Y bueno, antes de irme, hoy quería dejarles como que una pequeña reflexión de lo que ha sido, digamos, este año que acaba de pasar. Y que a pesar de que no fue un año tan chévere como nos hubiera gustado, considero que tuvo muchas cosas buenas. Más allá de enfocarnos en las cosas negativas, en la enfermedad, en las carencias que de pronto pudo haber en nuestra vida, en todos esos planes que de pronto no se pudieron realizar, yo siento que debemos poder rescatar esas cosas buenas que nos dejó el 2020. Por ejemplo, el 2020 para muchos fue una oportunidad de encontrar el trabajo ideal, de tomar la decisión de que querían estudiar, de pasar tiempo con su familia, de hacer cosas que antes no podían hacer porque no tenía tiempo. Entonces, más allá de mirar las cosas negativas que posiblemente nos pudo haber dejado el 2020, hay que poder enfocarnos en esas pequeñas cosas positivas que gracias a Dios pudimos vivir. Entonces yo estoy súper agradecida por haber pasado mucho más tiempo con mi familia y por haber tomado decisiones que cambiaron mi vida y que no sé si en otro momento en medio de la vida normal hubieran ocurrido de la manera como sucedieron en la pandemia. Entonces hoy los quiero invitar a que podamos ver esas pequeñas cosas positivas aún en medio de lo desastroso que pudo ser el 2020 y que podamos agradecer a Dios porque hasta aquí nos ha traído y porque tenemos muchísimas nuevas oportunidades en este año, que aunque seguimos en pandemia, sé que podemos lograr todo aquello que nos propongamos. Entonces chicos, un placer haberlos saludado, nos vemos la próxima semana, ya saben, sábado a las 4 de la tarde y por aquí estaremos para ustedes siempre. Chao, chao.